Hoy en Prevenir Federal. Sistema automatizado de identificación balística. Incorporación a la red IBIN de Interpol. Capacitación para guías de canes detectores de explosivos. Esclarecimiento del homicidio del diputado Héctor Olivares y el funcionario Miguel Yadón. Ciberseguridad. Consejos y prevención para cuidar a nuestros hijos en las redes sociales. Desbaratamos una red de trata de personas en el barrio porteño de Flores. Este es un procedimiento que llevó a cabo una de las brigadas del departamento. Se inició con una denuncia al número gratuito 145 y recayó en el juzgado federal 6, secretaría número 11. Convocó una brigada de la dependencia para que realice tareas de inteligencia a lo largo de 3 meses. Libró la correspondiente orden de allanamiento para que se pudiera ingresar a la finca. Había una captación a través de una radio en Bolivia, una radio que ofrecía trabajo en la República Argentina, ofrecía trabajo muy bien remunerado, y cuando captaban a las personas y las trasladaban al país, después no era tan así, pero las personas quedaban sometidas. De hecho, la propiedad que allanamos cuenta con un sótano en donde eran escondidas, aparte de ser sometidas y estar hacinadas, escondían a las personas y era el lugar que utilizaban para ocultarlas cuando había algún tipo de inspección municipal. Fueron rescatadas 6 personas en el día de la fecha. Hay 2 personas demoradas y se secuestró papeles y documentación e impuestos. Las condiciones de hacinamiento realmente eran desastrosas. La trata laboral es cuando se somete a las personas en condiciones de hacinamiento, se les retiene el documento, se las multa, se les ofrece un trabajo extremadamente amplio en lo que hace a la cantidad de horas por día. Por lo general, los lugares que se ofrecen a las personas son lugares que no reúnen las condiciones mínimas para la vida de un ser humano. La alimentación no es la correcta y se encuentra totalmente sometida. El Departamento de Trata de Personas trabaja en la erradicación de este tipo de delitos, ya sea trata laboral o trata sexual, con las directivas precisas del Comando Jefatura y del Ministerio de Seguridad. El delito se puede denunciar a la línea 145, que es una línea gratuita, que funciona muy bien, es atendida por psicólogas de un programa de rescate, así como también al Departamento de Trata, que tiene el teléfono 4635-6544 o 7507, como también al 911. Pensamos que nuestra mejor manera era generando una investigación rápida, profesional y acelerada, que no partiese de una hipótesis, sino que partiese de los hechos de la realidad. Con las cámaras se empezó a analizar la patente del auto, se vio rápidamente de quién era, dónde se había estacionado ese auto. Se comenzó a generar un seguimiento y a juntar toda la información de un clan que, a partir de una investigación que se hizo en paralelo, se vio que no solamente estaba participando el auto Bento, que todos hemos visto estos días, sino también otro auto que pasaba disminuyendo lentamente su velocidad al lado. A partir de ahí se comenzó a generar una trazabilidad hacia atrás y se vio que a las 5 de la mañana
un grupo de personas en las que estaban todos los que hoy están detenidos y sobre todo los dos más involucrados. Hasta ahora son 6 los detenidos, pero los dos principales actores son Fernández y Navarro. La celeridad, la coordinación, el intercambio informativo favoreció las detenciones de todos, pero sí nos enfocamos en las detenciones, la detención que hizo la policía de Entre Ríos y la colaboración que recibimos amplia de la policía de Uruguay, la detención de los dos principales actores. Creo que hoy la Argentina demostró que podemos hacer las cosas con profesionalidad, con celeridad y con trabajo en equipo. Curso se llama curso básico de guías de canes detectores de explosivos. Consiste en 2 partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte práctica se realizan ejercicios sencillos, iniciales para el guía, para que tengan un mínimo conocimiento de correa y manejo del perro. En cuanto a la parte teórica, lo que se trata es que el guía se lleve las herramientas y elementos teóricos necesarios para el normal desenvolvimiento de su trabajo operativo y vean por qué tiene ciertas conductas los perros en su búsqueda. Son perros detectores de sustancias explosivas. Se les da trabajo sobre la indicación y el manejo y las habilidades que tenga que tener el día de mañana el guía para realizar una correcta búsqueda. El único requisito que debe contar el personal que viene a realizar el curso es el curso básico de explosivos, que es el que lo habilita a hacer el curso básico de guías. Pero en realidad, conocimientos de perros previos no es necesario, dado que el curso es básico y se arranca desde cero. Soy parte del plantel de instructores que estuvo capacitando en este curso a la gente, siguiendo los planeamientos de capacitación anual, en los cuales tratamos de instruir a los cursantes en que se puedan llevar una noción de cómo es una herramienta de trabajo, cómo es un CAN, cuáles son las actitudes, cuáles son las condiciones para poder usar esta herramienta a pedido de un juzgado, un allanamiento, una amenaza de bomba, una actividad presidencial. Entonces ellos llevan los mínimos conocimientos que les podemos dar en este curso como para que después se puedan, si quieren, seguir capacitando. Es fácil encontrar o detectar que el perro está realizando una indicación positiva ante la presencia de alguna sustancia explosiva, dado que la indicación que tienen los perros es una indicación pasiva, ya sea sentarse, acostarse o apuntar, diferente a otro sistema de búsqueda o de detección en el cual el perro se lo entrena para que tenga una respuesta activa o agresiva de ladrar, rascar y morder. Entonces, en los conocimientos básicos y teóricos que se les da en el curso, el guía rápidamente puede elucidar la presencia de una sustancia explosiva indicada por el perro. Parte de este curso habla de las normas de seguridad con condiciones con los canes, en el cual explicamos los cuidados que lleva el perro. Nosotros tenemos veterinaria constantemente, tenemos un plantel que va a conciencia en los cuidados del can, que es nuestro compañero. Entonces les vamos inculcando de que no es una herramienta solamente de trabajo, sino que es un compañero de trabajo, es un ser viviente en el cual lleva baño, lleva cuidado, lleva seguimiento médico. En el curso me inscribí por una cuestión personal de capacitación. Hace muchísimo tiempo que estoy en el área de explosivo, en la sección de la custodia trabajamos con canes. Entonces quería capacitarme esa parte, quería cerrar un círculo, decir, bueno, compartir la parte de operador y tener el curso básico de guía de canes. El motivo por el cual me inscribí en este curso fue para sumar una herramienta más al desarrollo de mis labores como operador principal en la División Brigada de Explosivos.
En líneas generales me parece muy positivo, ya que trabajamos día a día con los canes, que son compañeros nuestros y una herramienta fundamental para llevar de una manera eficiente nuestro trabajo. El perro es una herramienta de trabajo el cual tenemos un porcentaje de efectividad que nosotros, por más los años que tengamos de experiencia, no lo vamos a tener. En las clases prácticas que desarrollamos, estuvimos en diferentes ambientes que nos sirvieron para darnos cuenta que nosotros y los canes trabajamos en ambientes adversos y debemos adaptarnos y que ellos se adapten continuamente al cambio del lugar donde vamos a desarrollar la labor operativa nuestra. La ambientación son muy similares a lo que tenemos cotidianamente como servicios. El ambiente siempre es distinto. Los profesores en este caso fueron a ambientar a distintas situaciones para que podamos desplazarnos nosotros, trabajar con el perro y tener una respuesta satisfactoria del curso. Finalizado el curso, incorporé nuevos conocimientos para llevar y poder realizar de una manera más eficiente mi trabajo como operador de la brigada de explosivos y también comprender cómo es la labor de los canes, que es una tarea específica y no es fácil de llevar a cabo. Y es importante entender a qué lugares podemos exponer a los canes y a qué lugares no. Lo que más me llevo es poder brindar lo que yo aprendí, lo que podemos aprender como persona en lo profesional para la comunidad. El resultado general del curso es positivo, dado el compromiso que han puesto los cursantes a lo largo de estos días de trabajo, se los ve muy contentos de realizarlo. La mayoría de los que vienen acá les gustan mucho los perros y empiezan a conocer al perro desde otro punto de vista y no como dueño, sino como una herramienta de trabajo, pero que en realidad es nuestro compañero. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com Federal 99.5 La primera radio de servicios del país.